De fondo seguramente escuchan los aplausos de la gente. Santi Lorenzo, el mendocino que va a los Juegos Olímpicos, sí. Está haciendo un partidazo y está cerquita. Acaba de ganar. Lo acaba de ganar. Ah, qué timing que tenemos, por Dios. Por favor. Como si lo hubiésemos armado. ¿En serio? Como si lo hubiésemos armado. Se hace algo como tipo barra. Mirá cómo lo festeja. Es el de negro, Santi Lorenzo. Qué grande. Acaba de ganar su partido contra el sueco Karlström. ¡Qué genio! Lo pasó por arriba en la previa, parecía un partido más complicado. Sí, lo ganó, chicos, y se mete en la siguiente ronda de este WTT Contender de tenis de mesa. Es el único argentino. ¡Ay, no lo podemos tener, Amadeo! Junto con Bentancor. Sí, lo fui a pedir para que lo traigan ya, chicos. ¿Y ustedes me bancan? Sí, sí, dale, vale. Gritá, se acaba lo fui de a pedir ganar, para que mirá. Lo traigan. Metimos un triunfo en vivo. Ahora, claro. Como si olímpico. Como si... Dice Chillo, como si maestro. Estuviese todo armado. Que lo dames así, se le maestro, viene, ¿no? Sí. Ahí viene. Hacelo una... Me imagino a Amadeo. Viene, lo fuimos a buscar, obvio. Pero qué genio. Decís que es alto, grandote, así que se ve. Lo vamos a tener. No sé si es tan alto. Claro, sí. Lo fue a buscar, no, ahí, Amadeo. Matías Alto. Ah, claro. No sé, vamos alto a ver. Y pensé que iban a decir y bueno, algo más. Está disfrutando del público. ¿Alto y qué? Alto y guapo. Sí, sí, alto es Gastón. Bueno, claro, ahí viene bueno. Santi Lorenzo, chicos, en vivo. Esto es en vivo, sí, ahí viene el chico lo del momento, el deportista del momento.